Bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a ver todo lo que es hemato. Realmente, hematología es, es un tema muy bonito y es muy común ver las patologías, sobre todo la primera, que vamos a hablar sobre los síndromes anémicos. No les miento, de los pacientes, así de, de un pabellón, de 10 pacientes, 8 o 9 tienen anemia. Porque no. A veces, algunos obviamente por hemorragias, obviamente es más común en las mujeres, ¿no? Cuando alguien rota en un pabellón de mujeres es muy común ver la anemia porque por la menstruación, ¿no? Cada mes. Entonces tenemos este mucha predisposición para, para tenerla. ¿no? por las pérdidas sanguíneas, también hay mala alimentación, no, ya que muchas personas este bueno hay personas de bajos recursos pero también hay personas que no se alimentan bien por hacer dietas y no consumir este bueno las comidas nutritivas que nos que aporten ¿no? y sobre todo que nos den eh, ese almacén que ayude no a que se forme la hemoglobina ¿no? Para estos glóbulos rojos. Bien, chicos, entonces en los síndromes anémicos vemos que el principal parámetro para decir que alguien tiene anemia es ver cuál es su nivel de hemoglobina. Eh, ¿Qué quiere decir anemia? Anemia es la disminución ¿no? de la masa total de glóbulos rojos circulantes. Y en este caso hay ciertos parámetros, no es lo mismo en un chico que en una chica, ni en una gestante, ni en un niño. En un varón, ¿no? En, en un varón, la hemoglobina, para ser considerada anemia, debe ser menor a 13. En una mujer, menor a 12. Y en una gestante, menor a 11. Y en un niño, también menor a 11. ¿Ok? Entonces, chicos, este hay que ver bien eso de los parámetros. ¿Por qué? Porque a veces puede variar en ciertas, en ciertos casitos. Por ejemplo, si llega una persona que es de, no sé, a ver, cualquier lugar de, de, puno o de un lugar donde haya mucha altura, hola Nicole. Entonces, este, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente, la cantidad de glóbulos rojos, la hemoglobina que esta persona tenga va a ser súper alta. ¿No? Incluso vienen personas con hemoglobina de 24. Cuando lo normal en varones, por ejemplo, va de 13 a 15, hay hombres con 18, 19 o incluso 17, pues no. Entonces esa hemoglobina está muy elevada. Pero ¿qué es lo que pasa con nuestros varones? Eh, ojo, estos varones de la sierra o de pueblitos así donde hay mucha altura, eh, tienen hemoglobinas de, pongamos, de 13 que es lo, lo hasta lo normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí nosotros debemos estar sospechando de una anemia. ¿Por qué? Porque en ellos, eh, y eso tenganlo en cuenta cuando ustedes hagan un interrogatorio, en estas personas... Este, generalmente suelen tener su hemoglobina súper alta por la altura, por la hipoxia y porque se generan glóbulos rojos. Entonces, eh, en este mecanismo de defensa, siempre mantengan como que los valores, como que no deben estar muy al borde del de límite. Pero nosotros que estamos en Lima, ¿no? Al, al, bueno, a una altura normal, ¿no? Eh, a nivel del mar, eh, vemos que los varones es menor a 13, las mujeres menor a 12, las gestantes y los niños menor de 11. Bien chicos, pero existe, ustedes que están viendo Pato, saben que van a ver la parte de Mato en sus microscopios y van a ver estos frotis, los frotis periféricos. Y a ver, este es un glóbulo rojo, un eritrocito o glóbulo rojo, que es lo mismo. No se olviden cuánto tiempo de, de vida tiene un eritrocito, un glóbulo rojo. ¿Alguien sabe chicos? ¿Cuánto vive? 120 días. 120 días. Muy bien, Angelo. 120 días. O tres meses. Es lo que vive un, un eritrocito o glóbulo rojo. Bien, entonces este es uno normal, ¿ok? Ustedes tienen que saber que un eritrocito normal se ve así. Y si se dan cuenta qué pasa acá, es anucleado, ¿ok? No tiene. Núcleo, carece de núcleo. Bien, pero acá vemos un, este, macro, sí, eh, un eritrocito macrocítico hipocrómico, ¿ok? Que es un tipo de anemia que ahorita lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir hipocrómico? O sea, que, o sea, que está muy clarito, ¿verdad? Y macrocítico, ¿por qué? Porque no ha madurado. Los glóbulos rojos. Van en los reticulocitos, tienen como que varios nombres hasta que se genera el glóbulo rojo. Pero en toda esa evolución, los, los primarios, los primeritos que salen, los glóbulos rojos e inmaduros, son súper grandes, que de ahí se van achicando, ¿no? Van hasta que se convierten en un eritrocito, que ¿okay? los reticulocitos, todos esos son muy grandes, eh, hasta que llegan a los eritrocitos, que son más chiquitos y tienen no tienen núcleo, mientras que los Inmaduros y tienen núcleo y son grandes. Acá vemos este, los ma una macrocitosis, ¿no? O sea, son súper grandes, son glóbulos rojos inmaduros. Acá, eh, bueno, están normales. Ay, perdón, no sé qué ha pasado con mi vecino. <laughs> eh, bueno. Entonces, este, eh, están normales, acá están microcíticos, macrocíticos y normocíticos. Chicos, cuando varía el tamaño, estamos hablando de una anisocitosis, ¿ok? Van a haber dos términos, la anisocitosis y la, eh, este. Hay poikilocitosis. La anisocitosis es la variación en el tamaño, es decir, hay microcítico chiquito, normocítico normal y macrocítico súper grande. Cuáles son las medidas? Eh, todo esto se mide con el BCM, el volumen corpuscular medio. Cuando es microcítico, cuando es chiquito, debe ser menor a de 80. Fentolitros, ¿ok? Menor de 80, el BCM, no se olviden, cuando es normocítico va de 80 a 100 y cuando es macrocítico es mayor de 100, ¿ok? Entonces, la anisocitosis es la alteración en el tamaño, mientras que la poikilocitosis es la alteración en la forma. Anisocitosis, alteración en el tamaño y poikilocitosis, alteración en la forma forma, no se olviden de eso chicos. Entonces ahorita estamos viendo que la anisocitosis, alteración en el tamaño, microcítico menor de 80, macrocítico mayor de 100 y normocítico de 80 a 100 fentolitros. Bien, entonces esto es la anisocitosis. Ahorita vamos a ver todo lo que son las poikilocitosis. Primero encontramos a los que son lo la espirocitosis. Como ustedes pueden ver, justamente esos nombres se llaman esferocitos. ¿Y es por qué? Porque parecen esferas, ¿verdad? Son como esferas. Y este, bueno, tienen esa forma esférica, por eso le, le, les, les conocen como esferocitos. Eh, después vemos a estos que están por aquí, que son los eh, estomatocitos. Generalmente estos estomatocitos ustedes los van a ver en personas que tienen alcoholismo crónico, ¿ok? Personas bebedoras. Eh, estas células son los dianositos o células diana, característicos de la talasemia. La talasemia, esta ahorita la vamos a ver, es como un tipo de anemia, ¿no? Estas son las células diana o eh, dianocitos. De ahí vienen estas que ustedes ven, parecen como una lagrimita, ¿verdad? Ya, estos son los dacriocitos, ¿no? Como los glóbulos rojos en forma de una lágrima, que son comunes en la mielofibrosis o la mieloptisis. ¿Qué significa mielofibrosis? Es este, una médula que es fibrosa, ¿no? La médula se ha fibrosado, o la mieloptisis, que es la médula que ha sido invadida por un tumor, por una neoplasia. ¿Bien? Acá, chicos, ustedes pueden ver a los eliptocitos. Sí, los elitocitos ven como un el, el, esa, esa misma forma. que Ustedes la pueden ver en el ex. Eh, bueno, estas son formas hereditarias. Aquí vemos los glóbulos rojos. No sé si ustedes pueden ver esta forma. Las formas de os, ¿verdad? Tienen una forma de os. Estas formas de os es muy común en la anemia falciforme. ¿Ok? Es, como, es característica los glóbulos rojos en forma de hoz eh, de la anemia falciforme. Acá tenemos a los acantocitos. Los acantocitos generalmente aparecen en pacientes que han sido esplenectomizados, es decir, que les han sacado el vaso. ¿okay? Los acantocitos. Acá vemos los equinocitos. Los equinocitos son pacientes que tienen falla renal crónica. ¿Ok? Es común en ellos. Uy. Vamos a subir. Aquí, chicos, ustedes pueden ver los eh, equistocitos. Eh, bueno, los equistocitos, chicos, los que están por acá. Entonces, ustedes pueden ver como unos fragmentos. Justamente, los equistocitos son glóbulos rojos fragmentados. ¿Dónde los vemos, chicos? En una anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque... La anemia hemolítica generalmente puede ser por un problema autoinmune. Entonces, vienen ¿no? nuestros propios anticuerpos, por ejemplo, y atacan los glóbulos rojos hasta destruirlos. ¿no? Entonces, una vez que los destruyen, quedan fragmentos de glóbulos rojos que se le conocen como equistocitos. De ahí vienen estos que son este, los glóbulos rojos o los cuerpos de Hayes que son, este, eh, como ustedes pueden ver, son característicos por, por una patología que se llama, eh, que es por el déficit del 6 fosfato deshidrogenasa. Ok, entonces cuando hay un déficit de esta glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, vemos estos este, glóbulos rojos que tienen los cuerpos de Hades. Eh, de ahí vemos estos que son los, eh, eh, bueno,. Estos cuerpos son ah ya yeah, los de Howell-Jolly. Howell, los de Howell-Jolly, chicos, son característicos de las personas que tienen endocrinopatías. Sí, y también este, pacientes que tienen anemias hemolíticas de origen congénito. O sea, estos cuerpos de, Ho de Howell Jolly podemos encontrarlos juntos los equinocitos. Porque los equinocitos son muy comunes en las anemias hemolíticas y los Howell Jolly son comunes en las anemias hemolíticas, pero congénitas, ¿ok? Del nacimiento. Y por último tenemos a este, eh, ese tipo de que son como que vasofílicos, que son glóbulos rojos, que son característicos, ¿por qué? Porque eh, se caracterizan por, eh, justamente, hay, encontraron estos, en estos este, eh, eritrocitos en niños, en las sierras, que vivían cerca de las minas, porque son característicos por la intoxicación por plomo o también por infecciones severas. ¿Sí? Los tipo casi basófilos. Bien, chicos. Entonces, yo les quiero decir que estas son las poikilocitosis, alteraciones en la forma, ¿no? Que dijimos que el lóbulo rojo es redondito y no tiene núcleo. Obviamente no es un redondo perfecto, ¿no? Pero más o menos. No es una esfera, no es una hoz, no tiene forma de lágrima. Cuando vemos eso en un frotis y estamos viendo algo patológico. Bien. Y esa es la poikilocitosis. Y la anisocitosis son las alteraciones en el tamaño. Generalmente las anemias las clasificamos por sus tamaños, por el BCM. ¿Qué significa el BCM? El BCM, chicos, es el volumen corpuscular medio. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Primero va a haber menos de 80 fentolitros, de 80 a 96, en algunas literaturas está hasta 100. Fentolitros y mayor de 100 fentolitros. Este cuadro es de UpToDate, que realmente es muy bueno. A ver, voy a. Lupita. Bien. Bien, chicos. Entonces, primero vamos a hablar de los que tienen menos de 80. Los que tienen menos de 80, chicos, ¿qué significa? Que este son mmm, anemias generalmente por deficiencia de hierro. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es. Que, la mayor parte, chicos, la más frecuente es la de deficiencia de hierro, cuando ustedes vean esto. Pero cuando es menos 80, ¿qué significa que es una anemia microcítica? Cuando es de 80 a 96 o a 100, es normocítica. Y cuando es mayor de 100, es macrocítica. ¿Ok? Entonces, repito, cuando es menor de 80, ¿qué es? Microcítica. Porque está muy chiquito el glóbulo rojo. Cuando es de 80 a 100 o 96, como dice acá, pero eso está 100, eh, es normocítica y cuando es mayor de 100 es macrocítica. Bien, chicos, entonces vamos a hacer los estudios de hierro. Y primero vemos que cuando el hierro está bajo, eh, estamos hablando de una anemia ferropénica. ¿Ok? No se olviden de esto. Eh, generalmente cuando baja el hierro está alto el TIBC. El TIBC, chicos, es, es como un conductor. Un conductor, pero incluso nos ayuda a medir todo lo que es la transferrina y está baja la ferritina. Antes de esto, chicos, ustedes saben qué es la transferrina y qué es la ferritina. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda de. No sé si llevaron hemato en, en fisio. Creo que sí. Ya, a ver. Les explico. Um, ya. Este es el... No, no tengo nada. Um, no, no hay nada. Ay, ya. <laughs> ya, chicos. A ver, vamos a hacer de cuenta como que... Este es el hierro, ¿ok? Entonces, el hierro... Para ir de un lugar a otro del cuerpo necesita de un transportador, ¿ok? Solito no es que vaya. Entonces necesita de alguien que lo transporte. Entonces esta va a ser la transferrina, ¿ok? La transferrina va a transportar el hierro. Siempre, transferrina transporta el hierro. Y acá hay un almacén de hierro que es la ferritina. Ok, la retina es el almacén donde va a estar. Entonces, chicos, este es mi amigo, el hierro. Acá, ¿esto qué es? El transportador de hierro, que cómo se llama. ¿Cómo se llama, chicos? Alguien que me diga. Diana. A ver, una chica, Carmen. O, o este Marcela. ¿Cómo se llama el transportador? Trans, transferrina. Ajá, transferrina. ¿Y cómo se llama donde se almacena el hierro? La ferri... Chicos, alguien. La ferritina. Entonces, el transportador de hierro es la transferrina. Y donde se almacena es la ferritina. Bien, chicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En una anemia ferropénica, es decir, que el hierro está súper bajo, va a estar bajo, obviamente, el hierro, va a estar elevado, elevado a la cantidad de ferritina. ¿Por qué? Porque como el hierro está bajo, entonces hay mucha eh, eh, elevada la cantidad de transferrina, Hay mucha cantidad de transferrina porque no, hay, no hay, está ayudando a circular a nada. Y la ferritina está baja. ¿Por qué? ¿Por qué la ferritina está baja, chicos? Porque. Como hay deficiencia de hierro, nuestro cuerpo comienza a sacar hierro del almacén que tenía. Entonces, hierro bajo, ¿no? Obviamente, esto, la transferrina va a estar alta porque no tiene nada, no tiene que transportar. Y nuestra ferritina va a estar como? Va a estar súper baja. ¿Por qué? Porque como nuestro cuerpo no tiene hierro, entonces va a sacar de dónde? Del almacén. Bien. Este, ahora, chicos. Eh, ¿Qué es lo que pasa? No? Por ejemplo, generalmente esto es por pérdidas en las mujeres, ¿no? La anemia más común es la anemia ferropénica por justamente la menstruación, menstruaciones abundantes que a veces son problemas ginecológicos, y este, vemos que es una anemia microcítica hipocrómica. ¿Ok? Clarita. Microcítica hipocrómica es una anemia ferropénica. Microcítica hipocrómica. Bien, pero también vemos otro caso, ¿no? En el que el hierro está bajo, ¿sí? Y el TIBC, que es en la transferrina, está normal o alta. Y también la ferritina está normal o alta. Ok, esto donde lo vemos, no lo vemos en anemia por pérdidas, por ferropenia o por falta de alimentación, sino la vemos en anemia por enfermedades crónicas o por infecciones o por cáncer o por inflamación. ¿Por qué? Eh, esto sí lo leí de Harrison y fue muy bueno haberlo leído porque me aclaró muchas las cosas. ¿Cuándo diferencia que es una anemia? por una inflamación, por una neoplasia, por una enfermedad crónica, que sea normocítica, porque generalmente, chicos, las anemias por enfermedades crónicas son normocíticas, ¿ok? Pero que sea microcítica, las microcíticas pueden ser también por enfermedad crónica, ¿ok? Pero las más frecuentes, ¿por qué? Es por ferropenia, por pérdida de hierro. Entonces, chicos. Las anemias pueden ser micro, normo y macrocíticas. Las normocíticas generalmente son por enfermedades crónicas, mientras que las microcíticas pueden ser, chicos, eh, en su mayoría, las más frecuentes, por ferropenia, por pérdida de hierro, por hemorragias o por simplemente falta de alimentación, generalmente por hemorragias. Las, este, las otras que son las... Eh, las por enfermedad crónica que son menos comunes, pero, sí, pero pueden haber. ¿Cómo diferencia una anemia microcítica con hierro bajo, que sea ferropénica por pérdida o que sea por enfermedad crónica? ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona tiene una enfermedad crónica, y esto si quieren, anútenlo para que sorprendan a sus profesores de seminario o de práctica, eh, y, y para que se motiven a leer el Harrison en esta parte de Harrison, es que en el hígado secreta una no sé si llamarlo hormona, eh, pero se llama epsidina. ¿Ok? La epsidina es secretada por el hígado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la epsidina? Generalmente, si nuestro cuerpo no tiene hierro, entonces, ¿de dónde va a sacar? De la ferritina, que es el almacén de hierro. Pero la epsidina lo que va a hacer es cerrar la puerta de la ferritina. ¿Ok, chicos? Entonces no va a poder sacar hierro en nuestro cuerpo porque ha cerrado la puerta de quién? De la ferritina. Ha cerrado la puerta de los almacenes. Y la absidina solamente se secreta cuando hay enfermedades crónicas, cuando hay tumores, neoplasias, inflamaciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo diferencio que sea una anemia microcítica con hierro bajo por hemorragias, por pérdidas o por enfermedad crónica, neoplasias o inflamaciones? Porque en la anemia ferropénica por pérdidas, cuando, eh, cuando nuestro cuerpo no tiene mucho hierro, ¿qué, ¿qué va a pasar, chicos? Nuestro cuerpo va a sacar de la ferritina. ¿Ok? Del almacén de hierro. Pero en anemia por enfermedades, por neoplasias, enfermedades crónicas, nuestro cuerpo no va a poder sacar del almacén. ¿Por qué no va a poder sacar? Porque está la lepsidina que cierra todas las puertas. ¿Ok, chicos? Entonces como diferencia en anemia microcítica, ferro, que sea ferropénica o que sea por enfermedades este no sé, crónicas, inflamación, por la ferritina, esa es la palabra clave, por la ferritina, por el almacén, porque en la anemia ferropénica, el almacén de, la ferritina debe estar súper baja. ¿Okay? mientras que en enfermedad por la anemia por enfermedades crónicas, neoplasias, inflamación, la ferritina va a estar normal o alta, porque la lepsidina va a impedir que salga, ok, que salga el hierro del almacén. Esa es la diferencia. Por eso acá está hierro bajo en las dos TIBC normal o, eh, o alto, porque no hay hierro que transportar. Pero la diferencia aquí está, chicos, en la ferritina, porque acá la ferritina está low está baja, y acá está normal o high, o sea está normal o alta. Bien chicos. Entonces también vemos algunos casos donde encontramos eh, hierro normal, no TIBC y ferritina normal, sí. Y estos casos son por ejemplo en los sideroblastos, eh, en anemia, en anemia sideroblástica que es un tipo de anemia. Y en anemia, es un tipo de anemia generalmente puede ser congénita o adquirida, o por intoxicación por plomo. Ya habíamos visto cómo eran los, 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 este, los, los cuerpos, ¿no? Eh, bueno, no, 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 no. La, la, la de intoxicación por plomo, chicos, era, este, ¿cómo era, cómo era, ¿cómo era su formita? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Claro. Eran medios vasofílicos, estos de acá. Sí, estos eran por intoxicación por plomo. No se olviden. Eso puede ser común en las anemias sideroblásticas, sí, que puede ser común eh, eh, en las que son adquiridas por intoxicación por plomo, pero también pueden ser congénitas. Bien. Y otro tipo de anemia microcítica es la talasemia. Hay dos tipos de anemia talasémica. Hay una alfa talasemia y una beta talasemia. ¿Qué es lo que pasa acá? Este, las anemias talasémicas eh, son defectos eh, en lo que es la globina. Bien, entonces generalmente son, pueden ser anemias congénitas. Creo que la mayor parte son, son las anemias congénitas. ¿Cuál es más común? ¿La alfa o la beta? La beta es la más frecuente, pero la más rara es la alfa, pero al ser la más rara también es la que tiene peor pronóstico, ¿ok? Pero la más común de las talasemias es la de tipo beta. Sí, y este acá vemos también las células en lágrimas que vimos acá, ¿sí? Las de lágrimas o las target cell, ¿no? Los este, los que los que eran como las células diana. ¿No? Entonces vemos esos dos tipos de glóbulos rojos los vemos en dónde? En las talasemias, en pacientes que tienen esplenectomía, esplenomegalia, perdón, tienen un hígado súper grande y tienen una historia familiar. ¿Por qué? Porque la talasemia es congénita. Entonces cuando es congénita, eh, bueno ya dijimos que puede ser alfa o beta, la más común es la beta, pero la de peor pronóstico es la alfa. Bien, en los normales, en los que son normales, ¿no? En las anemias normocíticas, ¿en qué encontramos la presencia de, por ejemplo, hemólisis? Las anemias hemolíticas, chicos, son normocíticas, no se olviden de eso. También algo muy importante, que es la mayoría, son las enfermedades crónicas, como por ejemplo la insuficiencia renal, este, todos los, los cánceres. Todos estos son este, pacientes que tienen enfermedades crónicas, son comunes que tengan una anemia de tipo normocítica. También puede haber microcítica, claro que sí, pero son más comunes normocíticas. Eh, en la anemia por aplasia, ¿qué significa aplasia medular? Es que la médula ya no este, produce glóbulos rojos. Si la, ¿quién, es la, que, ¿Quién produce los glóbulos rojos, chicos? La médula ósea. ¿Quién produce los glóbulos blancos? La médula ósea. ¿Quién produce las plaquetas? La médula ósea. Cuando hay glóbulos ra, bajos bajos, eh, cuando hay glóbulos blancos bajos, cuando hay plaquetas bajas están las tres bajas, ¿por qué? Porque hay una plasia medular, la médula no está produciendo, a eso le llamamos como pancitopenia. Cuando solamente dos de ellos sean los glóbulos rojos, los glóbulos blancos las plaquetas están bajas, eso se llama bisitopenia, ¿ok? Bien, en este caso también es por la medular, porque simplemente no se producen glóbulos rojos, entonces, este, ¿qué hacemos? Es una... En donde la clasificamos a una anemia normocítica, ¿ok? Porque, por las medidas. Generalmente son anemias normocíticas. Las anemias hemolíticas, cuando hay destrucción de glóbulos rojos, este, también son este, eh, normocíticas. No se olviden, las anemias hemolíticas eran estas: los eh, esquistocitos, eh, que eran los fragmentos de glóbulos rojos, así se ven. Sí, para su clase de pato. Eh, También que vemos este el otro tipo son las enfermedades. Los, los pacientes renales crónicos saben por qué chicos tienen este tipo de anemia, porque hay déficit de la eritropoyetina. Ok, la eritropoyetina es la precursora para la formación de glóbulos rojos. Sí, incluso cuando ustedes están en altura, no. Eh, justamente acá se explica la fisiopatología de las alturas. Cuando ustedes están en la altura, hay cierto nivel de hipoxia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto es captado por receptores en nuestro cuerpo y llega hasta la glándula suprarrenal la, el, y todo lo que es el riñón. ¿no? Todo, todo nuestro cuerpo capta eso. No solamente en, es una deficiencia al momento de respirar. Entonces, ¿qué, qué pasa aquí? Se comienza a producir más por lo tanto, la eritropoyetina va a ayudar a la producción de glóbulos rojos, se va a producir más glóbulos rojos, va a haber una mayor producción de glóbulos rojos. Por eso es que las, las personas que viven en altura tienen hemoglobinas elevadas, ¿ok? Y es normal en ellos. Y en niveles muy bajos o normales en nosotros, para ellos son muy bajos. Un hombre que vive en altura desde hace... 20 años o que toda su vida ha vivido allá con una hemoglobina de 13 o de 12, de 12 ya es anemia o de 13 ya es anemia. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de alguien que ha vivido en Lima o en un lugar a la altura del mar, ¿no? A la altura del nivel del mar. Por eso, por la eritropoyetina. Y en el caso de los, los pacientes con enfermedad renal, ¿no? Eh, eso no funciona, no su eritropoietina no funciona bien, entonces hay un déficit de esta. Y en los macrocíticos, que es mayor de 100 centilitros, generalmente los van, a, los van a dividir en anemias, en dos chicos, súper fácil, no megaloblásticos y megaloblásticos. Los megaloblásticos, chicos, que el, ¿cuáles son? Los que son por deficiencia de B12 y de folato, ¿ok? de ácido fólico, el de las embarazadas. En que es muy común en, en las embarazadas, o que les dicen que si se quieren embarazar, comiencen a tomar ácido fólico. ¿Por qué? ¿Por qué el ácido fólico es importante en el embarazo? ¿Alguien sabe? Porque el ácido fólico lo que va a ayudar, chicos, es el desarrollo del tubo neural. ¿Ok? Es, y en el caso. En el caso de los glóbulos rojos, chicos, el ácido fólico ayuda a la formación de, de estos, de, bueno, de, de, de estos, de los glóbulos rojos primarios, al igual que la vitamina B12. Bien, entonces, chicos, en los macrocíticos vamos a dividirlos en los que son no megaloblásticos y en los que son megaloblásticos. Los megaloblásticos, chicos, son característicos, ¿por qué? Porque o bien tienen deficiencia de B12, o bien tienen deficiencia de Polato. Pregunta. Sí, pregunta. ¿Dónde encontramos la vitamina B12? ¿Alguien sabe dónde la encontramos? ¿Alguien aquí es vegano o vegetariano? En los vegetarianos no tanto, en los veganos. ¿No? ¿Nadie? Bueno. La vitamina B12, chicos, la encontramos en las carnes. ¿Ok? Entonces... Cuando una persona es vegana o vegetariana yo no soy no puedo serlo creo que no podría pero tengo amigos que sí hay gente que lo hace por por moda por no sé porque simplemente quiere seguir esa corriente y hay gente que de verdad lo hace por conciencia no porque al fin y al cabo ser vegano es no consumir nada de animales incluso este, tengo mías que son veganas, que no usan maquillaje, este, que ha sido probado en animales, ¿no? Porque ni carteras de cuero ni nada de eso, porque es como eh, una, es, es como una, una ideología, o sea, tiene, tiene, tiene un sentido, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas personas que son veganas o vegetarianas, chicos, eh, no consumen el carne pero sin embargo tienen que tomar ciertos suplementos cuando están va de la mano con un buen nutricionista no o, eh, pero qué es lo que sucede acá que hay personas que no que simplemente lo hacen por por moda por, por no sé por seguir la corriente y, y se dejan influenciar o porque Piensan que así van a bajar de peso erróneamente, ¿no? Porque una cosa es alimentarte saludablemente y otra cosa es que quieras intentar algo sin apoyo de un especialista. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa con estas personas que no tienen un nutricionista en la mano? Que comienzan a dejar de consumir carne. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al fin y al cabo terminan con una anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 solamente está en las carnes. ¿Ok? Así que si ustedes no son veganos o vegetarianos, coman carnes, porque ahí está su vitamina B12. ¿Cuánto dura la reserva de vitamina B12 dentro de 3 a 4 años? Ok, así que una persona de, podría dejar de comer 3 a 4 años, que deja de comer 3 a 4 años carne, puede llegar a tener su anemia megaloblástica. Y este... La anemia ferropénica, chicos. La anemia ferropénica, ay, ¿qué estoy hablando? La anemia por deficiencia de folato. ¿Dónde encontramos el folato? El folato lo encontramos en las hojas verdes. ¿Ok? Entonces, la, el, el, el ácido fólico lo encontramos en las hojas verdes, en la palta, ¿no? Entonces, chicos, ¿qué, qué pasa aquí en el, el ácido fólico? Eh, más o menos dura de tres a cuatro meses. Bien, entonces vamos a ver, esas son las anemias megaloblásticas, o bien pueden ser por deficiencia de B12, que es una vitamina, o bien puede ser por deficiencia de ácido fólico. Pero existe otro subgrupo dentro de las macrocíticas, o sea, de las grandes, que son las no megaloblásticas. Las no megaloblásticas pueden ser por mielodisplasias, ¿no? Por displasias. O incluso, eh, este, claro, generalmente puede darse en los abuelitos, ¿verdad? Hay un síndrome. Un, eh, en los abuelitos se da una hiposegmentación, ¿no? Del núcleo, ¿no? Y se, da, se puede dar este síndrome de mielodisplasia. Pero otras causas también, chicos, son, por ejemplo, enfermedades hepáticas, por drogas, ¿no? Por hipotiroidismo. El hipotiroidismo que nos da una anemia macrocítica no megaloblástica, igual las enfermedades hepáticas como la cirrosis, por ejemplo. Bueno, entonces chicos dijimos que puede ser por el folato o por déficit de vitamina B12, las megaloblásticas. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a. ¿Cómo diferencio al momento de si es una anemia por deficiencia de folato, por deficiencia de vitamina de B12? Por la homocisteína y por, la, el, por el metilmalonato. ¿Por qué, chicos? Ustedes van a pedir no que se le dose la homocisteína y el metilmalonato. Eh, esto, chicos, de verdad que el Harrison tiene un capítulo hermoso de este tema de anemias. Es, es, es todo un capítulo: anemias. Eh, la, eh, el ácido fólico ayuda en la formación del, este, de la homocisteína. Entonces, cuando hay deficiencia de ácido fólico, eh, ayuda a, a la conversión de esta, hay al elevado, elevada homocisteína, pero la vitamina B12 también. La única que las va a diferenciar es el metilmalonato. ¿Por qué? Porque cuando hay deficiencia de vitamina B12, el metilmalonato va a estar elevado, mientras que cuando hay deficiencia de ácido fólico, el metilmalonato va a estar normal. Bien, entonces hay que determinar esta causa. Eh, la causa de, de por qué está pasando esto. Y otra, otra característica, chicos, de, en las anemias megaloblásticas es que cursan con una polisegmentación de los neutrófilos. ¿Ok? Los neutrófilos son unos glóbulos, un tipo de glóbulos rojos, pero ¿qué pasa? Que van a estar, generalmente tienen sus núcleos. ¿Ok? Los neutrófilos tienen varios núcleos. Pero cuando, no no varios tampoco, pueden tener tres, pero cuando tienen más de cinco núcleos, los neutrófilos chicos, estamos hablando de una polisegmentación. ¿Ok? ¿Y dónde encontramos una polisegmentación de, de neutrófilos? En las anemias megaloblásticas. No se olviden de eso. Eh, 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 ¿Qué otro dato les puedo decir? Ah, les voy a dar un dato extra para que sorprendan a sus profesores. El síndrome de Plummer binson El síndrome de Plummer binson es típico, estamos hablando de una anemia ferropénica. Paciente con anemia ferropénica, disfagia, porque se forma una membrana acá, y las uñas, ¿saben cómo son las uñas, chicos?, en, en las anemias ferropénicas, como un plato, tienen como platón, no, colonicia, platónica, son, son como unas cucharillas, ok, la, la uña tiene una, una deformidad, obviamente la anemia ferropénica también cursa con problemas en el cabello, se pero sobre todo las uñas... Sí, este, la, como uñas de cuchara, coiloniquia, después disfagia porque tienen como una membrana y anemia ferropénica. Ese se llama el síndrome de Plumber, Plumber se escribe Vinson. Uh -huh. uh, un dato extra, para que, para que lo tengan. Y a ver. Ahora sí, chicos, vamos a hablar, ya hablamos de lo que eran los glóbulos rojos. Ahora vamos a hablar, chicos, de, de alguien muy importante. Y ahorita les voy a decir por qué es importante. De las plaquetas. ¿Por qué, ¿Por qué creen que es importante, chicos? Porque si no tuviéramos las plaquetas, nuestra sangre no sería fluida. ¿okay? No, no sería como agüita que circula por todo nuestro cuerpo, sino se, generaría, se generarían trombos. Ok, entonces las plaquetas son importantes para qué, para que nuestra sangre sea fluida, por así decirlo. Pero la hemostasia, ¿no? La hemostasia, por ejemplo, este eh, es importante también, eh, ¿por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a sangrar, nos hacemos una herida, nos cortamos, sangramos, ¿verdad? Pero no, no es que nos vayamos a desangrar por un cortecito. No, a los minutos tú te das cuenta que dejas de sangrar. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que está primando acá? Tu hemostasia. Entonces te cortas este, y comienzas a sangrar y sin que te pongas nada, a ver, intenten, córtense a propósito, <laughs> eh, para, que venga su, para que vean su tiempo de protonbina, córtense, a, si, a ver si funciona, pero no, no, se corten, no me hagan caso. Ya, eh, tiene que ser menor de nueve minutos. Nueve segundos, perdón. Si es, si es más, pueden tener un problema. Bueno, esos son este, pruebas de laboratorio. Bueno, chicos, entonces, este, cuando uno se corta, ¿qué pasa? Comienza a sangrar, pero uno no se desangra, no pierde 5 litros de sangre, no. ¿por, ¿Por quién? Por nuestras amigas, las plaquetas, que van a hacer todo lo que es la coagulación. Bien, entonces, esto va a depender de quién. De la hemostasia depende primero de los vasos sanguíneos, después de las plaquetas y después de los factores de coagulación. Eh, bien, las plaquetas que son chicos son fragmentos celulares discoides sin núcleo que se adquieren a un vaso dañado y son producidos por los megacariocitos. Creo que esta fue la pregunta. No sé si fue de fisiopato o fue de, o fue de patología. ¿Quién produce las plaquetas, los megacariocitos? ¿Cuál es la cantidad... De el valor normal de plaquetas chicos la cantidad el valor normal de plaquetas va de 150.000 a 450.000, mil ¿Okay? eso aprendáncelo 150.000 a 450.000. cuántos tiempos viven las plaquetas esto les va a servir en fármaco porque en fármaco también van a ver van a ver ciertos este hay ciertos eh, fármacos que van a actuar con esto del hemostásico en las plaquetas. Incluso este, se tienen que suprimir, sobre todo la aspirina. Se debe de suprimir 7, mínimo 7 a 10 días antes de un procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque este, la aspirina es un antiagregante plaquetario. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Eh, evita que las plaquetas se agreguen. Por lo tanto, las plaquetas no pueden cumplir su función. Entonces, si a uno, si una persona la operan, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a desangrar, chicos. Por eso, el, antes de una operación, la persona no debe haber tomado de 7 a 10 días antes aspirina. ¿Ok? Eh, o ácido cetil salicílico. Eh, ya chicos, entonces si les digo que 7 a 10 días antes no pueden tomar, ¿cuánto tiempo de vida media tienen las plaquetas? De 7 a 10 días. Por eso es importante que sepan cuánto viven. ¿Cuánto vi vivían los glóbulos rojos que nos dijo Angelo? 120 días. Las plaquetas, ¿cuánto viven? De 7 a 10 días. ¿Ok? Una semana. Aprox. Ya, se producen en la médula ósea. Recuerden, la médula ósea es quien produce glóbulos rojos, la médula ósea produce glóbulos blancos, la médula ósea produce plaquetas. Y se destruyen en dónde? En el vaso. Bien, chicos. Mm, ya. Vamos a ver esta imagen, ¿sí? Que está súper didáctica. No sé de dónde es, pero creo que es el Goodman. Ya, la, la primero, lo que vamos a ver chicos acá es la adhesión. Bien, primero en las plaquetas se van, hay tres, hay tres casos. La adhesión, la activación la, y la agregación. ¿Ok? Pero dentro de esas también va a estar la secreción. Adhesión, activación, secreción y agregación. Bien, primero las plaquetas se van a adherir. ¿Ok? Se van a adherir. Gracias a quién. Gracias al, eh, al GP1B, ¿sí? Que es la glucoproteína 1B. Y gracias al factor de von Willebrand, ¿okay? Hay una patología que tiene acá, que, hay, que va a causar de problemas acá. Entonces, gracias a quien se adhieren las plaquetas, chicos, a la glucoproteína 1B y al factor de von Willebrand. Gracias a quien se adhieren las plaquetas a la glucoproteína 1B y al factor de von Willebrand. Una vez que esto pasa, las plaquetas se van a activar. Una vez que nuestras plaquetas se activan, ¿qué sigue? La secreción o degranulación, ¿ok? Salen los granulocitos. ¿Qué granulocitos van a salir? El tromboxano A2, ¿quién está acá, mi amiga? La serotonina. Entonces, todo esto van a liberar las plaquetas, ¿ok? Tromboxano A2, serotonina. Por, una vez activados, se hacen la secreción y o de granulación. Una vez que pasa esto, se van a agregar las plaquetas. Gracias a quién se agregan, las plaquetas se agregan este gracias al P2Y12. Sí, y este, una vez que se agregan las plaquetas, se va formando un trombo plaquetario. Ok, entonces. Esa es mi superficie. Viene mi amiga la plaqueta, ¿no? Está circulando por la sangre y ¡pum! Se, agree, se adhiere. ¿Cómo se llama la adhesión? Eh, gracias a quién se da. A la glucoproteína 1B y al factor de von Willebrand. Es decir, imagínense, chicos, imagínense. Ya yo estoy acá cortando este, cortando mi postre porque estoy feliz, porque conseguí entradas para Dari Yankee. Entonces estoy tan feliz. Que estoy cortando acá mi, mi post, parece mi post en mis manzanas, un paño de manzana. Entonces, Carolina, distraída por la emoción de las entradas, ¡pum! se cortó. Entonces se cortó, ¿o oh, no. Entonces, ¿qué sucede en nuestro cuerpo? Aquí está el corte, ok. Entonces las plaquetas están felices circulando por la sangre. Entonces viene una y dice, acá hay algo raro, pues, ¿no? Está saliendo la sangre, entonces se adhiere adhiere, ¿ok? En donde ha sido el corte. Gracias a quien se adhiere a, a dos cosas, a la glucoproteína 1B y al factor de von Willebrand. Una vez que está adherida, ¿qué, ¿cuál es el siguiente paso? Se activa la plaqueta. Dice, oh no, ¿Qué, ¿qué está pasando acá? Entonces ya ya me adherí, entonces tengo que activarme porque acá necesitan mi ayuda. Entonces una vez que se activa, Comienza a ver la secreción y degranulación. Entonces esta plaqueta ya se activó. Entonces va a liberar. ¿Qué libera? Tromboxano A2. ¿Qué libera? Serotonina. Entonces, una vez que se secreta, ¿no? Que se degranula. ¿Qué es lo que pasa? Viene mi otra amiga plaqueta y la va a llamar y se van a pegar. Y esto chicos se llama la agregación, ¿ok? Entre todas las plaquetas me iban a venir más y más y más y más plaquetas, pero todo comenzó con una pinky plaqueta que se adherió. Entonces primero es la adhesión. Gracias a quién? A la glucoproteína 1B y al factor de Von Willebrand. De ahí viene la activación. La plaqueta se activa. De ahí viene la secre secreción o degranulación. Tromboxano a dosis, serotonina. Y ahí viene la agregación. Y una vez que se juntan las amigas, las plaquetas, para nuestras amigas, las plaquetas, ¿qué van a formar, chicos? Van a formar un tapón plaquetario. Bien. Este, 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 este. Ah, ya. Pero esta, chicos, es lo que llamamos la hemostasia primaria. Hay dos vamos a ver la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. ¿Ok? Entonces, las plaquetas, ¿en dónde actúan? En la primaria y la secundaria. En la hemostasia primaria, chicos. En la hemostasia secundaria, aquí vamos a tener a las vías: a la vía intrínseca, a la vía extrínseca y juntas que forman la vía común. Es, acá tengo una hemotecnia que a mí me ayudó bastante. A ver, primero tenemos a la vía intrínseca. ¿Ustedes se acuerdan de los factores de coagulación? Seguramente los han escuchado. Ya a ver, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca va a comenzar con el factor 11, el factor 12, el factor 8, el factor 9 y ahí viene el 10, ¿ok? Entonces, acuérdense, 11, 12, 8, 9 y 10. ¿Cómo me acordaba yo? Es primero un número menos le sumo 1. Segundo, un número menos le sumo 1 y el 10, ¿ok? Entonces, 11 activa al 12. El 8 activa al 9. Y juntos activan al 10. Entonces, el 11 activa al 12. El 8 activa al 9. Y juntos activan al 10. ¿Ok, chicos? Entonces, otra vez. El 11, 1 menos, no, a 1 más. El 11 activa el 12. De ahí viene el 8, activa el 9. Y ahí el 10, ok. 11, 12, 8, 9 y 10. No se olviden. Esa es la vía intrínseca. Y ahora viene la vía extrínseca. La vía extrínseca es súper más fácil. ¿Por qué? Porque el factor tisular, que es el factor 3, activa al 7A. 7A es 7 activado. Entonces. 3 más 7, 10. ¿Ok? Es fácil. 3 más 7, 10. Esa es la vía extrínseca. Entonces, la vía intrínseca que es 11, 12, 8, 9 y 10. 11, 12, 8, 9 y 10. Mientras que la vía extrínseca es 3 más 7, 10. ¿Ok? Y desde el 10, chicos, comienza la vía común. ¿Por qué? Porque ambas terminan en 10, ¿verdad? Entonces, el 10 y el 5 ya van formando junto con los fosfolípidos, van a hacer que el factor 2, que es la protrombina, se convierta en trombina. Protrombina es la trombina no activada. Y la trombina, la, la trombina ya está activada, ¿ok? De ahí, protrombina no activado, trombina ya activado, o factor 2 activado. Entonces, dijimos, 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 para que no se pierdan. En la vía intrínseca, ¿qué pasaba? Estaba él 11, 12, estaba él 8, 9 y termina en 10. Mientras que en la vía extrínseca era 3 más 7, 10. De ahí el 10 activa al 5 junto con los fosfolípidos, el 10, el 5 y los fosfolípidos. ¿A quién activan? Al 2. Porque el 2 es el factor, el, eh, la trombin, la protrombina. El factor 2 es la protrombina. El factor 2 activado es la trombina. Entonces, ¿quiénes activan a la trombina? ¿No? Eh, el 10, el 5 y los fosfolípidos. Esto es la vía común. Una vez que se activa la trombina... El 2 va a activar al 1. El 1 es el fibrinógeno. Entonces, una vez que pasa el fibrinógeno, eh, el fibrinógeno se convierte en este, fibrina. Una vez que se convierte en fibrina, chicos, se forma la malla de fibrina y la malla de fibrina va a estabilizar al tapón definitivo. Bien, entonces voy a repetirlo. Voy a repetir todo. La vía intrínseca, chicos, era 11, 12, 8, 9 y termina en 10. La vía intrínseca era 3 más 7, 10. El 10, el 5 y los fosfolípidos activan el factor 2. El factor 2 es la protrombina, la convierte en trombina. Y la trombina activa el fibrinógeno. El fibrinógeno es el factor 1, que lo convierte en fibrina. Con ayuda también del factor 13. ¿Ok? Y una vez que se convierte en fibrina, ¿qué pasa? Se forma el tapón definido. Y esto, chicos, desde el 10 es la vía común. Ya saben, 11, 12, 8, 9 y termina en 10 es la vía intrínseca y la vía extrínseca es el factor tisular que es el 3 y el 7. Bien, una vez que ya tenemos esto, chicos, vamos a pasar aquí. Existen los factores, pues no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y el factor de buen equilibrio que hemos estado mencionando. Los más comunes y los que quiero que se aprendan, estos chicos no se lo memoricen porque nunca, o sea, sí se los pueden memorizar porque ustedes son inteligentes, pero ¿qué es lo que pasa? Que no les va a servir. Así que utilicen su memoria, eh, en su memoria memorística. Vaya la redundancia para cosas que, que sí les van a preguntar y que sí les va a servir. Porque esto sale en los laboratorios y no les viene un examen. Bien, el factor 1, chicos, ¿quién es? El fibrinógeno, ¿ok? Que se va a convertir en fibrina. El factor 2 es la protrombina, que se va a convertir en trombina, que lo acabamos de ver. El factor 3 es la tromoplastina. El factor 5 es la. Proacelerina, el factor 7 eh, es la Proconvertina, el factor 8 es la el antihemofílico A, el factor 9 es el antihemofílico B y el factor B, B, BW que es el de Von Willebrand. Solamente quiero, chicos, que se aprendan el 1, el 2, los que están subrayados, el antihemofílico A que es el 8, el antihemofílico B que es el 9 y el factor de Von Willebrand. Recuerden que el factor de Von Willebrand, ¿dónde participaba, chicos? ¿En dónde? ¿Se acuerdan? En la adhesión junto con la glucoproteína 1B. Bien. Entonces chicos, hay ciertas hay ciertos, este, pruebas de laboratorio que nos van a ayudar. Por ejemplo, son el tiempo de protombina. El tiempo de protrombina, que es lo que va a evaluar la vía extrínseca, mientras que es el, el tiempo parcial de tromoplastina, el... Eh, eh, evalúa la vía intrínseca, ok. Entonces dijimos que habían dos vías: la extrínseca y la intrínseca. El tiempo de protrombina evalúa la extrínseca y el tiempo parcial de tromboplastina la intrínseca. El tiempo de protrombina evalúa la extrínseca y el tiempo parcial de tromboplastina evalúa la intrínseca. Y ya, chicos, Ay, este perro de acá al costado se le ocurre ladrar ahorita. Bueno, espero que ustedes no lo escuchen. Ya se calmó, ya se calmó el animalito. Ya a ver. Ya chicos, entonces una vez que he hecho esa introducción que era necesaria, vamos a hablar de las hemorragias, ¿ok? Hemos hablado de todo lo que es hemos, la hemostasia en nuestro cuerpo, qué es lo que pasa cuando nos cortamos, ¿no? ¿Quiénes actúan? Primero, la hemostasia primaria era por las plaquetas. La hemostasia secundaria, ¿por quién era? Por los factores de coagulación. Pero cuando eso está alterado, ¿qué es lo que sucede? Suceden las hemorragias. Bien, primero tenemos este, las petequias. Las petequias, chicos, vienen por alteraciones en, en las plaquetas, ¿ok? Las equimosis. Las petequias, chicos, son como unos puntitos así moraditos, como cuando, estaban, cuando estábamos en el colegio y nos pintábamos con los lapiceros. Bueno, no sé si hacían eso, pero bueno, es, es, si lo hacían, yo sí lo hacía, este, cogía un plumoncito morado, por ejemplo, ¿no? y hacía puntitos, ¿ya? Entonces, a, algo así, chicos. Entonces, las petequias este, son esos puntitos morados que salen en la piel. ¿Por qué? Por problema, ¿en dónde? En las plaquetas, petequias, plaquetas. ¿okay? No se bien petequias, plaquetas. Es una alteración. Las equimosis, que ya son un poquito más grandes, ¿no? son los, los, los que comúnmente llamamos como moretones. Los hematomas, ¿no? y ahí vienen las hemorragias ya, y los sangrados. Bien, este mm, 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 mm. La, en, dentro de los trastornos de coagulación, la hemofilia es la más frecuente y de las enfermedades purpúricas está la púrpura tromocitopénica autoinmune. Este, después vemos, estos chicos que ustedes ven acá, esta imagen, es la hemartrosis, ¿ok? Son hematomas y es por fa factores de coagulación. Si ustedes pueden ver acá, se llama justamente hemartrosis, ¿por qué? Porque esto comprende la articulación, ¿ok? Eh, eh, después, eh, acá ustedes pueden ver, no, bueno, no se notan tanto las petequias, pero es una, por una púrpura. Eh, eh, y generalmente las petequias pueden ir acompañadas de sangrados en la mucosa. ¿okay? Cuando hay defecto en las plaquetas, van las petequias, que son los puntitos morados y sangrados en la mucosa. Y ambas chicos, este, la hemartrosis y las petequias también pueden ser ambas por una enfermedad de Von Willebrand. ¿Por qué chicos? ¿Se acuerdan quién era el factor de Von Willebrand? ¿Y por qué una enfermedad de Von Willebrand me daría petequias? Porque dijimos que las petequias eran donde el problema de las plaquetas. Entonces, para que una plaqueta, para que la plaqueta cumpla su función, primero, ¿qué se tenía que hacer? Se tenía que ad -e y, verdad, Pero si la plaqueta no se adhiere, entonces para, no cumple la función. Y para que se adhiera, ¿qué necesitaba? Lucoproteína. ¿Chicos se acuerdan? Lucoproteína 1B y factor de Von Willebrand. Por lo tanto, si hay deficiencia de factor de Von Willebrand, si esto no está, no se puede adherir la plaqueta. Entonces surgen también la, las petequias y. Esto, ¿no? La hematrosis. Eh, también vemos, este, aunque la hematrosis generalmente es por factores de coagulación. Las petequias son más comunes en, en problemas con las plaquetas. Como enfermedad de Bob William Brandt, que las plaquetas no se pueden adherir. Y también hay sangrados en las mucosas. Hay trombocitopatías que son congénitas, chicos. Congénitas y hay trombocitopatías que son adquiridas. Por ejemplo, en las congénitas está... En las congénitas, chicos, está, por ejemplo, la deficiencia de la glucoproteína 1B, que es la que adquiere, ¿se acuerdan? La 1B y el factor de von Willebrand, que está, por ejemplo, en el síndrome de Bernard-Sollier. No, en el síndrome de Bernard-Sollier no hay, no está la glucoproteína 1B. También hay deficiencias en la glucoproteína 2B3A, que es una en uh, trombo. Uh, Trombastenia de de glaxma. Eh, y bueno, más que todo eso, pero mm, lo que sí es común, por ejemplo, son las adquiridas. Puede haber trombocitopatías congénitas, o sea, nacen así con ese síndrome de Bernard Solier, ¿no? Y no hay un glucoproteíno 1B, por lo tanto la plaqueta no se puede adherir, o hay un factor de von Willebrand, ¿no? Pero en las adquiridas, chicos, por ejemplo, está la uremia por alteración de fosfolípido, por alteraciones en el tromboxano, ¿no? Porque eh, hay más, este en todo lo que es la eh, prostaglandina eh, 1, 2, eh, y 2, perdón, eh, también van a ver alteraciones de la glucoproteína 2B, 3A, también pueden ser por hepatopatías, por problemas en factores de coagulación de la vitamina K y alteraciones en la glucoproteína 1B. Chicos, ¿cuáles son los factores de coagulación que son, este, por así decirlo, ay, dependen de la, de, de la vitamina K? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuáles son esos factores de coagulación que dependen de la vitamina K? ¿No? ¿No se acuerdan? Ya. Les voy a dar una mnemotecnia que a mí me ayudó y que a mí me la dieron. Acuérdense del año 1972. ¿Ok? ¿Se van a acordar de ese año? Uy. Vamos a ponerlo acá. En, la, en lo de los factores de coagulación, acuérdense del año 1972. ¿Cuáles son los factores dependientes de vitamina K, chicos? Son el, acá le van a aumentar un cerito, ¿ok? Son el factor 10, el factor 9, el factor 7 y el factor 2. 1972, acuérdense de ese año, 1972. Factor 10, factor 9, factor 7 y factor 12. Otros comunes que pueden producir deficiencia de vitamina K son los fármacos, los AINES, los beta ¿no? O incluso eh, transfusiones múltiples, porque cuando te ponen mucha sangre a veces este, hay estas alteraciones por hemodilución. Eh, y el CIT. El CIT, chicos, es coagulación intravascular diseminada. Es lo que, no sé si acá hay uno spam de Grey's Anatomy, le dio a veces, eso le sucede a las embarazadas y le dio a Meredith Grey, por eso casi se muere después de dar a luz. Y de, realmente es, es, es común en, en los partos la coagulación intravascular diseminada porque hay un autoconsumo de plaquetas. Bien, pero las más comunes son la púrpura trombocitopénica autoinmune y la hemofilia, chicos, no se olviden. Bien, la púrpura trombocitopénica autoinmune, como su mismo nombre lo dice, tiene trombocitopenia, es decir, las plaquetas van a estar súper bajas. Eh, hay mayor destrucción. la clínica, chicos, vemos las petequias. Ahí están, aquí están mis petequias, que tanto les desea. Son estos puntitos, chicos, son esos puntitos. Este, de ahí hay epístasis, este ¿no? Sangrados en la nariz, sangrados eh, en, en la boca, ¿no? Eh, la gingiborragia, hay menorragia, hay esplenomegalia. ¿sí? En los niños este, puede ser eh, súbito, se autolimita, en los adultos es más insidioso, más crónico. Puede ser primario o secundario. Puede ser primario por un problema mismo de, de autoinmune o secundario que sean de enfermedades autoinmunes que. Eh, vengan acompañados de esta púrpura trombocitopénica, por ejemplo, el lupus que es una enfermedad autoinmune enfermedades como el VIH las drogas, ¿no? el síndrome antifosfolipídico que se acompaña del lupus, el síndrome antifosfolipídico y el lupus van de la mano lo que tiene Selena Gómez en el hemograma, chicos en el examen de sangre vamos a ver las plaquetas bajas ya dijimos que cuál es el valor normal de plaquetas de 150.000 a 450.000 es el valor normal que duran de 7 a 10 días. La coagulación, vamos a ver, eh, este, en este caso, vamos a ver el tiempo de sangría, chicos, prolongado. El tiempo de sangría, si no me equivoco, les pinchan la orejita y ven cuánto, 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 cuánto demora en dejar de sangrar. Y en las anemias hemolíticas, obviamente, como esta es una púrpura trombocitopénica autoinmune, este, vemos que también va a actuar y va a haber el CUNS positivo. El test de CUNS generalmente indirecto. Hay TSEQ directo e indirecto. El secund positivo se da en las anemias hemolíticas, las que vimos eh, antes. Y el, el mielograma, que es, hay una hiperplasia megacariocítica El mielograma, chicos, es un examen en la médula ósea directamente. Y de ahí vemos las hemofilias. Las hemofilias es la coagulopatía más frecuente. ¿ok? Es una herencia ligada al sexo X. Y acá va a estar el factor, ¿se acuerdan de los factores antihemofílicos que les dijimos, que les dije que se acuerden? El 8, que es el A, la hemofilia A, y acá va a estar el factor 9, que es el B. Les dije que habían dos factores antihemofílicos, ¿se acuerdan? Estaban aquí, antihemofílico A y antihemofílico B. El 8 es el A y el 9 es el B. Bien. Eh, también va a haber un perfil de coagulación prolongado, un tiempo de protomina y un tiempo este, eh, de sangría normal, porque el que va a haber es el tiempo de tromboplastina activado prolongado. ¿No? Lo que se debe hacer, chicos, en este caso es ver el factor, el factor que, que está mal, ¿no? si es el 8 o si es el 9. Si es el 8, es el A que es el más frecuente. Si es el 9, es el B. ¿Ok? El 8 es el más frecuente, pero el 9, a pesar de tener solo el 20% de casos, el 8 tiene el 80% de los casos. A veces el 9 es peor. En la clínica vemos la hemartrosis y los hematomas. Acá vemos las pequetia, pe, petequias, sangrados gingivorrágicos, sangrados nasales. Mientras que en la clínica de acá están las hemartrosis ¿no? en, en las articulaciones y los hematomas bien eh, estos chicos la coagulación intravascular diseminada no es un consumo de plaquetas y de factores de coagulación. Okay, más que todo eso, se los dejo para que lo lean. Ese cuadro es interesante, es como un resumen. Etiología, generalmente sepsis por gran negativos, por problemas obstétricos, por eso les decía que es común en las embarazadas, como el caso de Mary de Grey, en traumatismos autoinmunitarios, en las leucemias. En la clínica vemos las hemorragias masivas. ¿No? Este, también vemos las hemólisis, ¿no? En el, al haber diagnóstico vemos hemólisis microangiopáticas. En el tratamiento lo que se va a dar es heparina eh, de bajo peso molecular, ¿sí? La heparina. Siempre hay que tener cuidado con las heparinas. Y ese es el tiempo de protrombina, eh, tiempo de protrombina la púrpura trombocitopénica, pero esta es la trombótica. La otra es la autoinmune. La púrpura trombocitopenia trombótica es por, eh, a diferencia de la anterior, esta tiene este, también trombocitopenia, tiene una clínica neurológica, ¿ok? Ya esta viene con una clínica neurológica, no se olviden, esta es la característica. Eh, también la fiebre, no se olviden de la fiebre, que es característica también, sobre todo en la clínica neurológica, ¿ok? Este, eh, ¿qué más? Eh, ¿Qué más les puedo decir de acá? Bueno, de acá nada más Porque las principales son la Púrpura trombocitopénica inmune y la hemofilia Y acá la coagulación Intravascular diseminada, que es más común En problemas obstétricos Y acá chicos, el sistema Inmune, para que nunca se olviden No sé si ustedes se acuerdan de Este, ¿se acuerdan de, de esto? ¿A ¿Alguno le gustó esto? ¿No no les gustó? A mí me, a mí me gustó esto fue, fue el único curso de, de segundo que, que me gustó. No me gustó Anato. O sea, sí, sí me gustó Anato, pero no fui muy fan, chicos. Para relajarlos, les voy, a, les voy a contar mi experiencia. este No sé si ustedes se acuerdan de que el doctor, no sé si ustedes les enseñó el doctor Taxa, pero el doctor Taxa es un anatomopatólogo, es súper crack. Si les está enseñando pato, de verdad. Mi consejo de vida es degraben a ese hombre, degrabenlo, porque cada palabra que dice él y el doctor Verona, no sé si el doctor Verona sigue porque le dio un infarto, este, o sea, pero sigue vivo, eh, creo, espero que sí. Eh, es el ambos son súper cracks o sea, vale la pena de grabar. Al menos al doctor Taxa, yo, yo soy sincera, a veces me quedaba dormida en sus clases, pero cuando lo escuchaba... Y, y me ponía de grabar yo decía, wow, este hombre sabe un montón, igual que el doctor Verona. Así que en esto fue el doctor Taxa y realmente, bueno, a mí no me gustó mucho Embrio, pero sí fue interesante. Ahora que ahora que veo chicos, Embrio tiene que ver mucho con todo lo que es eh, obstetricia y realmente con todos los órganos y, y muchas enfermedades como que se van derivando de ahí. También esto eh, y pato juntos. Son, son, son a, a mí me parece súper interesante, no sé si a ustedes les gusta, pero realmente este, ahora que ustedes están llevando pato, aprovechen, aprovechen de leer el Robins, porque el Robins en cierta forma te ayuda a entender la parte clínica, que la ves en fisiología, que la ves en fisiopato. Y, y ya, pues si entiendes, si entiendes la parte, este, la parte patológica, ¿no? Entiendes la parte de fisiología, cómo funciona. ¿Entiendes la fisiopatología? Porque si entiendes fisiología es más fácil entender la fisiopatología. Ya puedes entender la farmacología, que es saber dónde actúa cada fármaco. Y si sabes eso, ya clínicas para ti va a ser base Así que chicos, estudien, estudien. Que esto sea para motivarlos, porque están, están en el ciclo donde están llevando fisiopato, fármaco y pato. O sea, esos tres cursos métanles bastante punche, porque les va a ayudar a entender clínicas. Bien chicos, entonces en el sistema inmune ustedes tienen que saber que tenemos una inmunidad. Uy, ¿dónde está mi puntero? Ya, una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. La inmunidad innata, chicos, es nuestra primera línea de defensa, es la respuesta más rápida que vamos a tener, mientras que la inmunidad adquirida es altamente específica y genera memoria. La inmunidad adquirida, chicos, son los anticuerpos, mientras que la inmunidad innata son los primeritos, ¿no? Nuestros primeros guerreros que salen. Eh, en estos casos son los, los, fago, fa, los fagocitos, ¿no? Los natural killer que dan de frente, son nuestros guerreros, ¿no? Pero ya viene la adquirida, ya estos ya son los que generan memoria, los que salen de las vacunas, ¿no? Del COVID, ¿no? Entonces eh, ya pues aquí ya son los más, este, lo, lo, los más especializados, ¿no? Los más, los más que ya están más preparados. Aquí tenemos a los dos linfocitos, al linfocito T y al linfocito B. Los anticuerpos, chicos, ¿de dónde salen? De los linfocitos B. Pero para que exista un anticuerpo, primero el linfocito B se tiene que convertir en una célula plasmática. ¿Y de la célula plasmática se convierte en quién? En el linfocito B. A ver, acá, chicos, tenemos que ver a, a, a que primero vamos a, a ver a los segmentados y a los no segmentados. Bien, este, va, vamos a ver que van a ver, van a estar los neutrófilos que pueden ser abastonados y los neutrófilos que pueden ser, ser eh, segmentados. ¿Ok? Este, generalmente los, los neutrófilos tienen esto, esta cantidad. No Le encontramos esa en cantidad. Los basófilos, chicos, los basófilos. ¿Dónde encontramos a los basófilos? En las alergias, ¿ok? La rinitis, alergia, hipersensibilidad es tipo 1. Los eosinófilos, ¿alguno de acá es asmático? Seguro que sí, yo soy asmática. Entonces, nosotros los asmáticos tenemos alta, alta, eh, eh, altos eosinófilos, no solamente eso, sino también las enfermedades parasitarias, elevan los eosinófilos. Los monocitos, los monocitos este, ayu eh, ayudan a la presentación de las células. Son las células presentadoras de antígeno, ¿ok? Como las células dendríticas, algo así, presentan al antígeno, presentan al enemigo. Y los linfocitos. Bien, los linfocitos nos van a dar la inmunidad eh, adquirida. En este caso, los linfocitos tenemos eh, que puede ser de 1000 a 3000. Bien, la célula dendrítica, chicos, que ustedes ven por acá, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber este la célula dendrítica de que, me acuerdo que el doctor Pareja me enseñó in, este inmuno, in, in, in y nos decía que la célula dendrítica de era la vedette. Y no sé, no entendí por qué, pero para el doctor era que era la que la que presentaba a todos. Así que si ustedes se quieren entender eso, no, no lo entendí la verdad. Pero ya pues acuérdense que la célula dendrítica de es la célula como la presentadora de antígeno para el doctor pareja la vedetta este acá viene mi, mi th no que la, eh, las, eh, a ver entonces eh, el th no porque el macrófago es este el que va a fagocitar para presentarlo al t4 de ahí viene mi célula dendrítica que también me lo presenta al th y de acá el th se, se sale el th2 el th1 y al TH17. El TH2, chicos, es la inmunidad humoral, la que va a activar a quién? Al linfocito o a las células B. Las células B se van a convertir en células plasmáticas y, quién va? ¿Y ¿qué van a formar? Los anticuerpos. ¿Quiénes forman las células plasmáticas? Los anticuerpos. El TH1, chicos, ¿qué pasa con el TH1? El TH1 se convierte en T8 y también va a ver todo lo que es el interferón y sobre todo va a ayudar a todos los que son los macrófagos, porque los macrófagos, con los macrófagos va a actuar el TNF, la interleuquina, interleuquina 1 y la interleuquina 6. ¿Ok? Y eh, entonces tenemos que saber. Y el 17, que bueno, el 17 no lo vamos a ver ahorita, pero más que todo es un, el T, TH17 es regulador. El TH2 dijimos que era un moral que activaba las células B, las células B o los linfocitos B se convierten en células plasmáticas y de las células plasmáticas se forman los anticuerpos. El TH1 ayuda al interferón a gamma y va y viene para acá para activar al macrófago. Eh, el macrófago va, va a ayudarse de quién? Del TNF. Y de, de la interleuquina 1 y 6. Bien, chicos. Entonces, este, aquí va a haber una, un ataque de la membrana, una inflamación y la opsonización. Yo sé que usted, de repente ustedes se acuerdan de todo lo que es el sistema de complemento, ¿no? la vía clásica, la vía alternativa y, la, y todo lo que es la lecitina. no. Entonces, todo esto, chicos, el, el sistema de complemento es parte de la inmunidad. Natural o innata, mientras que los anticuerpos, los linfocitos T, los linfocitos B, no son inmunidades innatas o naturales, ya son inmunidades adquiridas, ¿por qué? Porque tienen memoria. Bien, entonces, esta inmunidad humoral, la que les decía, el que el linfocito B y de ahí viene la secreción de anticuerpos, ¿no? Se convierte en anticuerpos y elimina todo. Y también hay una inmunidad inmediata, ¿no? Que viene la fagocitosis. Aquí ya activa al, al linfocito T y aquí ya activa al macrófago para que lo fagocite, ¿no? O al natural killer o incluso acá se genera, ¿no? Se genera eso que conocemos como, este, en, en la parte de los virus, ¿no? Para protegernos de los virus, el VIH, por ejemplo, utilizamos mucho la inmunidad in, eh, in, inmediata, ¿No? De ahí viene eh, este, todo lo que es la lisis, la lisis celular. ¿Por qué? Porque o bien nuestra inmunidad innata lo fagocita o trata de, de, de romperlo, pues, ¿no? De hacer esta lisis celular. Eh, generalmente esto sucede en, el, en los citomegalovirus, en la cándida, en el aspergilus, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que eh, eh, estos deberían atacar esto, pero cuando, cuando nuestra inmunidad eh, inmediata, ¿no? Está súper baja como en los problemas virales como el VIH. El VIH, los pacientes con VIH son pacientes inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque eh, justamente esta inmunidad innata, que es la primerita que sale a defendernos, es la que está baja. Entonces, cuando un paciente tiene la, la primera inmunidad baja, es más propensa a que le ataquen los hongos. Como, y, y, como por ejemplo la cándida como por ejemplo las aspergillus como por ejemplo el citomegalovirus por eso los pacientes con VIH suelen infectarse de este tipo de, de hongos ¿por qué? porque tienen la inmunidad inmediata baja la inmunidad inmoral no se olviden ya son los anticuerpos son los, ya son los top los, stops los, los, los militares que han estado años años de preparación, que ya tienen memoria de sus tácticas, de, de sus maniobras ¿no? por eso en las vacunas qué es una inmunidad no es inmediata es adaptativa, ¿ok? O es adquirida, ¿no? Porque ya los anticuerpos ya saben, ¿no? Cómo actuar en caso, en caso venga un, F, un alguien arriesgado. En cambio la inmediata es como que, pucha, venga lo que sea, no sabemos qué va a venir, pero, pero ahí estamos atacando, ¿no? Entonces ahí encontramos a los macrófagos y a los fagocitos. Y en, en la adquirida o encontramos a los linfocitos B o T. Uy, eh, bien chicos, ahí Bien, chicos, entonces hemos terminado ¿sí? nuestra asesoría del día de hoy. No se olviden de realizar su post-test. Eh, Estudien mucho para que puedan participar. Voy a parar la grabación. Sí, es... Ay.